Soy una mujer que vengo del campo, mis raíces son campesinas, sigo teniéndolas, no quiero perder ese vínculo tan importante con la tierra y con el origen que uno nace, ¿no? Yo nací en el fundo Las Trancas, pero muy guagua llegué al fundo Agua Fría y ahí fue todo mi infancia, mi crecimiento. Tuve una infancia al estilo de toda la gente que vivíamos por allá en las haciendas, porque eran haciendas feudales. Y bueno, y cuando estaba en tercero básico llegaron las patronas del fondo a decirle a mi mamá que necesitaban que yo fuera a trabajar en las casas. Mi mamá le dice, pero ella es muy chica. Entonces ella le dice, no, que ellas quieren porque ellos quieren enseñarme y porque además necesita una persona que vaya a la hortaliza a buscar las verduras para la maestra de cocina, qué sé yo. Entonces yo tenía entre 8 y 10 años más o menos. Era una niña chica que llegué y habían 12 personas, eran 12 personas, en una pieza grande. Para mí fue bien fuerte llegar a una casa desconocida, tan grande, tan elegante, y tener una pieza para dormir con otra gente desconocida. Uno venía desde la casa ya con esa historia de que aquí ellos mandaban. Entonces uno no tenía la posibilidad de decir no. Si mi mamá no era capaz de decir no, yo menos. Cuando llegué al fondo el primer día, mi mamá me fue a dejar, todo un acontecimiento. Y mi mamá, lo que vi, que se devuelve llorando. Se despide de mí en unas rejas, así, porque así era, en unas rejas. Esas cosas a mí me empezaron a, no a doler, sino que a extrañar mucho la vida de mi casa, que por pobre que era, era mi costumbre, era mi vida. Pasaron un par de años y me dice una de las patronas que necesita que yo me haga cargo de sus hijos. Para ir a poner la mesa, a ayudar a servir y esto y lo otro, y después los niños que duerman la siesta, que cuídales el pañal, que el pañal hay que verlo, si está con digestión, si no está con digestión, si tiene fiebre, qué remedio hay que darle, hasta anóteme los remedios. O sea, era una cuestión de madre. Sacaba un plato de taza una de las patronas y sacaba un tarro de café, lo abría y sacaba una cuchara, una puntita de la cuchara para la Alicia, dos terrones de azúcar para la Alicia. El pan lo hacíamos nosotros con la maestra. Y ella nos venía y nos sacaba el pan de un cajón con llave y nos ponía el pan que nosotros mismos habíamos hecho, uno en cada lugarcito ahí para. Era muy fuerte el trato que a uno le daban. Había una pulpería. Y esa pulpería significaba que le llevaban todo de segunda, tercera mano, porque era una, por ejemplo, si habláramos de fideo, algo de espagueti, tallarín, una cosa así, era unos sacos de molío, de desecho, de muchas cosas. Si éramos en ese tiempo, yo creo, unos 800 personas. Entonces, una vez que el patrón saca toda la ganancia, saca las semillas, saca todos los gastos, de lo que quedó, repartámoslos contigo. Y si quedaron 10 sacos, 5 para ti, 5 para mí, y trabajaron todo el año. Una proporción muy desequilibrada. Entonces empecé yo a rebelarme por dentro. ¿Por qué uno tiene que hacer esto? ¿Por qué esta vida tan dura? Y empecé a escuchar que los trabajadores se reunían clandestinos, que se reunían en el monte. Ay, sí, y esa cosa que te empieza a dar claridad en la cabeza, eso es bueno, eso es correcto, por allí voy en mi camino, pero es una cosa que el subconsciente te va diciendo. Y llego a la reunión del sindicato clandestino. Lo único que les digo es que yo quiero ir ahí porque ustedes no saben lo que se vive adentro de las casas. Todos los trabajadores del fondo, yo era la única niña de adentro. Desconfianza total, pues si vengo de adentro. Entonces yo les digo que ustedes no saben lo que se vive ahí adentro, es una cárcel.
mire, a mí no me dejaron ir a la escuela, no han querido que me vaya a mi casa, no me largan, quieren tenerla uno presa ahí, yo no quiero más esto. Mi mamá todo lo tiene que entregar a las casas patronales, nada pueden vender ninguno, ni los de ustedes, ni los míos, ni nadie. Entonces, esta solución que ustedes están buscando, yo la quiero para mí también. Ese sindicato fue clandestino hasta la toma del fondo, en el tiempo de la reforma agraria. Después viene el tiempo de Allende, que venía en proceso. Yo me recuerdo que cuando el sindicato se forma, fue en el tiempo de Frei. Yo empecé a pololear con un hombre del campo ahí. Y empezamos a pololear y yo empecé a juntarme de noche, muy en la madrugada. No podía saber la patrona, que nadie en la patrona. Si eso eran unos celos tremendos de los hombres, sobre todo. ¿Cómo iban a estar pololeando estas chinas con estos chinos de aquí del fondo? No sabía. El quedar embarazada, yo no me di cuenta. Así como, me faltó la regla. No. Y seguí con el embarazo, pero mi cuerpo empezó a cambiar, empecé a engordar. Todo, y decía, pero qué terrible mi dolor de guata. Y yo lo contaba a todo el mundo, uy, me duele la guata, como que me duele la guata. En la noche, como a las 12, 1 de la mañana, me nace una guagua en la cama. Bueno, al otro día me decían, ¿dónde está la ropita? ¿Qué ropa? Pero entonces usted no le ha comprado nada a su guaguita. Pero si yo no sabía que tenía esta guagua en mi cuerpo, yo no lo sabía. Por eso no tengo nada. Mi madre nunca explicó esto. Y yo no la culpo, para nada. Yo después le decía, mamá, yo jamás la voy a culpar a usted, ni quiero que me culpen a mí. Esto es pura casualidad del destino que a mí me tocó. Yo tenía que volver a trabajar. Al fondo. Pero si me casaba, yo iba a tener marido. E iba a cambiarme la vida. Y ya no tenía que ir a trabajar, iba a quedarme en la casa, hacer lo que yo quisiera. Y esa era mi mayor aspiración. Me vine con él en el tren a Santiago. Me fui al hospital al tiro aquí. Alcanzamos a estar unos 3 meses, yo creo, y ya me fui para el campo. Me fui donde mi mamá. Porque creo que No podía seguir, así que allá llegué con mis dos guaguas, pero también fui embarazada de la tercera guagua. Ya iba embarazada cuando me fui al campo. Yo vivo como un animalito. Tengo una hija y este pájaro le da comida y lava pañales, da mamadera, así. Y esperaba la otra. Era terrible. 4 años de parir y criar, parir y criar. Fueron 4 hijas que yo tuve así, de este caballero. Y bajó al pueblo en el camión y la guaguita le da una pulmonía fulminante. La vio gente en el fondo que nos ayudaba, le colocaron una inyección, qué sé yo, y que hay que llevarlo al médico. Y en el camino se me muere. Terrible fue eso. Terrible, terrible para mí, porque era, yo me imaginaba un animalito. Yo un animal. Como él trabajaba en una industria grande, en la industria del vidrio, había un sindicato fuerte, grande. Y ese sindicato, en el tiempo de Frei, hizo una huelga que duró 90 días. Y ahí yo conocí a la Mireya Baltra y a la Carmen Lazo. Y yo con mis 4 hijas andaba en el cuento. Ese aprendizaje es para mí el salto más grande que di, y eso yo me lo llevé al campo. Había una olla común general, pero las mujeres hacíamos nuestro propio proceso. Y ahí aprendí a velar por nosotros las mujeres, a darme cuenta de que dentro de una huelga había un proceso general, pero también había uno particular que tenía que ver con la madre, con los hijos, quién se quedaba con los hijos en esta huelga, quién era la que tenía que velar, porque si estaban en huelga 90 días, ¿qué estaba comiendo esa gente? O sea, era todo un y ese aprendizaje para mí fue muy, muy importante. De ahí yo me volví de nuevo al campo
Y en el sindicato yo me acuerdo que nos juntábamos las mujeres el día domingo, era como una recreación, y iban de la educación popular que había en ese tiempo, y habían otras cuestiones que ya no me acuerdo, pero iban muchas profesionales al campo a dar charlas. Y yo eso organizaba a las mujeres en el sindicato para el día tanto, y programábamos y esperábamos a la charlita que iba. Lo mismo que ahora lo hacemos nosotros, lo hacíamos en ese tiempo. Mi trabajo, como lo digo, fue entre mis cuatro hijas, sacarlas adelante, que pudieran estudiar en la manera que se pudiera, y yo también sentir que estaba haciendo algo que me importara, que me dejara tranquila. Una cosa me pasó bien importante, que nunca tuve miedo en dictadura, nunca tuve miedo de nada. Lo que sí, nunca dejé a mis hijas en otro lado, siempre a la acción que fuera, si era un rayado, si era dejar cosas, si era a venir a las marchas, lo que fuera, siempre estuve con ellas cuatro. Siempre, siempre, siempre. Constituimos el departamento femenino y trabajamos el primer encuentro de la mujer chilena. Empezamos a hacer los encuentros en la coordinadora a nivel de mujer trabajadora, con sus demandas, que también ahí estuvo la demanda de la previsión a la mujer en la casa. Nosotros entendíamos que aquí la reforma agraria nos había cambiado la vida en el tiempo de la Unidad Popular. Nos cambió la vida de dos formas. Una, la dignificación del campesino, que fue lo primero. Y la otra es que nosotros no fuimos contempladas como ente, como sujeta de derecho. Y eso nos marcó. Nos marcó cuando nos dimos cuenta en este proceso de discusión, de poner, por ejemplo, en el simposio campesino, como me salto para allá para ir, por ejemplo, de poner allí en el simposio campesino, el sindicalismo para la mujer es un desafío. Porque no lo teníamos arraigado, no era nuestra costumbre, no eran situaciones que nosotros hubiésemos estado educadas para eso. Reconocernos que éramos sujetas de derecho tampoco era. Nosotros éramos esposas de los maridos mandaban, los maridos hacían, los maridos eran dueños de la tierra, si es que tenían un pedazo de tierra. Hacemos falta las mujeres organizadas, más allá de la confederación, más allá del sindicato. Anamuri surge de esta necesidad que tú la empiezas a palpar y que vas palpando que las confederaciones o los sindicatos mixtos no dan cuenta de esta amplitud laboral. No se da cuenta. Hay miles de mujeres en distintas partes del país y no están en ninguna parte. Porque no cabían en los sindicatos, porque nadie las invitaba, porque no le daban la importancia que tiene que la mujer participe en organizaciones tan importantes como los sindicatos. Y el crecimiento, yo creo que el crecimiento de una pasa por ahí. Después de haber sido una mujer de campo, yo siempre le digo a las mujeres, siempre te ven las mujeres, ah, viene la Alicia, viene una de la Namuri, ¿quién es la Alicia? Ah, pero, pucha, entonces yo digo, no, viene la Alicia, una igual que ustedes, o más baja que ustedes. Ustedes me van a dar lecciones a mí. Yo soy una campesina que nací debajo de los avellanos, ahí me parió mi madre. Y por lo tanto, no soy ni más ni menos que ustedes.